vencieron, que no se logran llevar la victoria. La gente extraña ver a los infernales juntos aquí en la Arena México. Claro que sí. Yo creo que la gente es el más claro ejemplo de lo que quieren ver, de quién es la mejor tercia hoy por hoy dentro del Consejo Mundial de Lucha Libre, simplemente los infernales. Quizá al público le hace falta, pero a ustedes también, ¿qué tanta falta les hace a veces estar unidos? Porque hemos visto trabajarlo sobre todo en la parte individual. Sí, es importante, ¿no? Creo que mantener vigente el concepto es sumamente importante, es el compromiso que adquirimos con Don Daniel López, el satánico, y pues somos un activo, ¿no? Siempre lo reitero muchas veces, somos un activo del Consejo Mundial de Lucha Libre. En este caso, de mi parte, me da gusto, ¿no? Que tanto Mephisto y Euforia estén teniendo actividad alterna, ¿no? Proyectos que, o sea, Mephisto, ¿no? ¿Qué época tan buena le dejó estar con Abel Noyera, retomarla eventualmente? Es importante. Euforia, pues imagínense, trabajar con su hijo, yo los trato de dimensionar, y pues sería algo muy emotivo para ellos. Y lo importante, pues yo estoy esperando concretarlo en el plan individual, ¿no? También, planes tengo muchos, no se han concretado, ¿no? Mi campeonato yo quisiera apostar una vez al mes, pero la parte gestión no me corresponde a mí. ¿Qué les pareció la modalidad de esta noche, una lucha de rudos contra rudos? Claro que sí, yo creo que la gente siempre se va sobre el más débil, en este caso fue con ellos. Simplemente, ¿qué te puedo decir? Hoy por hoy los infernales somos lo que somos, gracias a que destacamos individualmente y hoy como grupo, yo creo que la gente ahí la está viendo. Creo que el resultado pasa a segundo término y no porque hayamos perdido, eso por supuesto nos preparamos, queremos ganar siempre, pero el resultado ya está, ¿no? La gente conectada tanto con ellos como con nosotros y el triunfo pues pudo ser para cualquier lado, ¿no? En este caso les tocó a ellos y no pasa nada, nos levantamos, nos reponemos y a lo que sigue. Hechicero, ¿qué crees que les falta a los rivales que no piden oportunidades por el campeonato, como tú lo dices, ¿no? A ti te gustaría exponerlo una vez al mes. Sí, hombre, de ser algo propositivo, del que yo nombrara varios, pues pasa a ser algo medio lamentable, ¿no? Que la mera hora después no surja nadie. Pero bueno, esa parte no me corresponde a mí, yo estoy puesto, yo lo he dicho, al que me rete, yo lo voy a exponer. El campeonato está al servicio de la lucha libre y de mis compañeros, yo lo he dicho, lo puedo apostar con alguien de las primeras luchas, que ser primera lucha no es sinónimo de su calidad. Simplemente es un proceso que llevan, pero tienen la preparación, por eso lo puedo apostar con ellos. De la media tabla, estrellas, extranjeros, estoy más que puesto. Acerca de ello, Hechicero, esta semana en la revelación de los elementos del Grand Prix. Matt Taven. Coscorrón, dije que el primero que preguntara Coscorrón. Matt Taven te señaló a ti como un objetivo en retarte por el campeonato mundial de peso completo. Yo creo que él tuvo la misma suposición que yo, que al ser campeón mundial iba a estar dentro del Grand Prix. Desconozco, pero pues aquí estoy, ¿no? Creo que habrá más oportunidades, yo estoy preparado. Si no fui requerido para el Grand Prix, yo estoy preparado para cualquier compromiso y ojalá se concrete con Matt Taven, ya que él fue el que levantó la mano, y con quien sea, nacional, extranjero, con mayor gusto. Lo mencionabas hace unas semanas, hoy vimos que la derrota viene de parte de una falla entre Euforia, unas patadas por ahí, sí. Pero y lo decías, parece que no hay rivales. Y va a tener que ser Euforia con esta falla, ¿por qué no pensar que en algún momento puedan disputar entre compañeros ese campeonato? Yo he tenido varias propuestas, ¿no? Y creo que a veces no tengo tan malas ideas, ¿no? Ya se rompió ese estigma a veces de que un campeón nacional no podía aspirar al mundial sin dejar vacante el que tenía. Ya lo vimos con Silueta y Princesa Suhade. Y ¿por qué no? Yo lo propuse en un triangular, Mephisto. Creo que Mephisto está en la misma línea de un Atlantis, un Bárbaro Cavernario, que están rondando en los 98 kilos por ahí, que es el límite semicompleto y el primer paso al mundial. O sea, que el que hagamos un triangular no tengo ningún problema. Creo que sería muy atractivo para nosotros. Mephisto les puede dar su respuesta también y sobre todo para el público. Imagínense ese triangular entre infernales por el campeonato. Yo creo que la gente será la que saldría ganando. Yo estoy más enfocado en el peso semicompleto, soy un poco menos pesado que ellos, pero no por ello con menos calidad, con menos ganas de sobresalir, de ser lo mejor individualmente. En equipo lo estamos demostrando que somos de lo mejor, pero también individualmente yo creo que tenemos que demostrar pero que estamos hechos. Triangular, tampoco no sería bueno. Sí, claro que sí, yo creo que la gente nunca ha vivido eso, nunca se ha emocionado con una tercia, verla que se rajen, perdón de la palabra, la madre, para ver quién es el mejor. Pero los tres adentro, no con sorteo, los tres adentro, eso sería muy interesante. ¿Sería como una nueva esencia que tendrían estos infernales? Sí, ¿por qué no? Como bien lo comenta, no, si yo estoy esperando a los rivales, he nombrado muchos, me he cansado de nombrarlos, ya hasta prefiero omitirlos, ya me da más pena a mí estarlos nombrando, pero si no salen, pues venga, con los infernales, no tengo problema. Muchas gracias. Gracias.